A todos, muy buenas noches. Me dice por favor si me escuchan. Hola, buenas noches. Sí, se escucha, ingeniero. Gracias, gracias. Bienvenidos al curso de Excel intermedio. Hoy nos encontramos ya en nuestra clase número 7, que corresponde a nuestro segundo día dentro de lo que es el aula virtual sección número 2. Es un gusto para mí poderlos tener nuevamente acá y que sigamos en este aprendizaje de una herramienta muy importante ya en nuestra vida laboral como es Excel. Quiero pasar en este momento a poderles compartir lo que sería nuestra aula virtual, invitar a todos aquellos que todavía les hace falta parte de sección 1 y que todavía no han iniciado la parte de sección 2 a que puedan irla trabajando. Creo que ya alguien de inglés corporativo se puso a su disposición dentro de lo que es el grupo de WhatsApp para cualquier consulta que ustedes tengan. Invitarlos a que si ustedes todavía no han ingresado al aula virtual por motivos que la contraseña o no pueden ingresar, pues se puedan contactar con él en privado y con gusto los va a poder apoyar. Además de eso, en sección 2 tenemos un examen de medio curso que tiene un porcentaje. Ese porcentaje va acumulativo a lo que ustedes deben de completar al final de cada una de las secciones. Recordarles siempre que ustedes pueden ver el material de apoyo, visualizar en este caso lo que es el manual, si todavía no lo han descargado, y también revisar el progreso hasta donde en este momento ustedes se encuentran. Deben de tener el 80% como mínimo, si no es que el 100% que han visualizado todas las actividades que se encuentran dentro de lo que es el aula virtual. Tenemos ya lo que sería nuestro tema. Hoy vamos a estar viendo la función buscar V, es una de las funciones más utilizadas en función de búsqueda dentro de lo que es Excel. Saben que dice la teoría que si nosotros vamos a realizar una búsqueda, mejor que sea vertical y no horizontal, porque quiere decir que horizontal pertenece a filas. Y estar contando de repente las filas puede llegar a confundir más que estar contando lo que serían las columnas a donde pertenece la información que nosotros requerimos dentro de la función. Además de eso, miren, perdón que me lo he colocado, vamos a estar viendo diferentes ejercicios. Yo espero que los que ya llevan el progreso de sección 2 hayan podido visualizar el video. Donde la maestra muestra una forma de poder crear con vinculación el ejercicio que se encuentra dentro del aula virtual. Yo no lo voy a hacer de esa manera, quiero hacérselo ya de una forma diferente para que ustedes vayan aprendiendo. Sé que la parte de vinculación la vamos a ver en su momento como tema, por eso no quiero tocarla todavía. Ustedes vean el video, vean si la pueden comprender. Yo ese día voy a tratar, si nos llega a quedar el tiempo, de poderles mostrar de otra forma diferente. Cómo poder utilizar lo que serían estas acciones dentro de lo que es aplicaciones con la función buscar. Además de eso, ya se encuentra nuestro foro de discusión, en este caso número 7. La pregunta de este día dice, cuando utilizamos la función buscar V en Excel, ¿nos ayuda a encontrar la información en columnas o en filas? La respuesta está bastante sencilla de contestar. Espero que todos igualmente puedan participar en el foro número 7. Muy bien, miren, voy a pasar a compartir nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan activar su micrófono, levantar su mano virtual o en este caso contestarme por medio del chat. También pedirles algo que me han pedido. Su cámara debe de estar activa. Recordarles que esto es algo que nos pide inglés corporativo. Desde el momento que ustedes ingresan y se les da, en este caso, la inducción, uno de los requisitos es que su cámara siempre permanezca encendida. Si por algún motivo usted tiene alguna dificultad, no hay ningún problema. Usted solamente me escribe y va a ser este día solamente que su cámara no va a estar activa. Pero de lo contrario, necesitamos que su cámara permanezca, en este caso, activa en toda la sesión. Muy bien, Alejandra María Escamilla. Edlin Viera Flores, gracias Alejandra.
Gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Gracias, Edwin. Francisca Margarita Medina. José Lino Larios. Gracias, José. Josué Roberto Martínez. Gracias, Josué. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Judith. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, gracias, Leslie. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Ricardo Alcides Rodríguez. Salvador Valentín Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Salvador. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Cubías. Presente, maestro. Gracias. Jennifer Arelí Cárcamo. Gracias, Jennifer. Ahí estamos ya. Pues siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso lo que serían diferentes ejercicios y al final recordarles siempre, tenemos nuestro foro de participación dentro de lo que es nuestra aula virtual. Como objetivo general en este caso de sesión, lograr que los participantes comprendan la funcionalidad de buscar V cuando necesiten encontrar elementos de una base, en este caso de datos. La función buscar V dentro de lo que es Excel, ya les he comentado al inicio, es una de las funciones que más se utiliza, ya que permite poder encontrar lo que sería ese resultado que nosotros queremos en esa celda. Pero esta sintaxis con la que vamos a trabajar este día es un poco más amplia. Debemos de ir efectuando tanto selección de celdas o selección en este caso de la celda al valor buscado, nuestro rango de celda que en la sintaxis se llama matriz, el número que corresponde en este caso a la columna. Y tenemos dos probabilidades. Una donde podemos colocar en este caso 0 o otra donde podemos colocar 1. Vamos a iniciar con la parte de la teoría. Sí, acá. La función buscar V dice que busca un valor en la primera columna de la izquierda de una tabla. Y luego devuelve un valor en la misma fila desde una columna especificada. De forma predeterminada, la tabla se ordena de forma ascendente. Para poder trabajar la sintaxis, nosotros tenemos, igualamos, colocamos la función buscar V. Dentro de ella tenemos el valor buscado, que es una celda, como les mencioné el día de ayer, que debe de estar hacia la izquierda, sobre todos los valores en este caso que voy a buscar. Además de eso, necesitamos nuestra matriz a buscar, nuestro indicador de columna, quiere decir que si mi matriz contiene cinco columnas, yo debo de empezar a contar 1, 2, 3, 4 o donde se encuentre la información que requiero, ese sería el número de columna que yo le voy a indicar. Y por último, miren, tenemos ordenado. ¿Dónde? Si yo coloco 0, 0 es igual a exacto y es igual a que yo coloque también la palabra falso. Llevando el orden, falso es igual a 0, es igual a exacto. Pero si yo coloco, por ejemplo, el valor 1, 1
es igual a que yo coloque la palabra verdadero, y verdadero significa que va a ser una coincidencia. El día de ayer trabajamos dos formas de poder utilizar, bueno, las dos formas que tiene en este caso la función buscar, pero dentro de ella nosotros también encontramos dos formas de poder utilizar la función buscar. Una era exactamente esa celda que contenía la información, que si la trabajo este día, quiere decir que yo voy a buscar cero, porque va a ser exacto. Y el último ejercicio, que era una coincidencia, que va a ser igual a uno, o en este caso a verdadero. ¿Por qué? Porque nos buscaba desde 500 hasta, perdón, de 600 hasta 999, y después se iba de 1000 hasta 3999. Entonces es una coincidencia, porque es un rango que él debe de buscar para poder tener el resultado que nosotros queremos. También ustedes observaron que cuando nosotros seleccionamos el rango de la búsqueda y el rango de lo que quería que en este caso apareciera dentro de esa celda, cuando desplazaba hacia abajo debería de haberlo colocado absoluto, que fue lo que hicimos. Sé que dentro de las matrices yo puedo seleccionar y colocar absoluto y es válido, porque al final lo que yo quiero es que cuando desplace para abajo automáticamente yo esté obteniendo ese resultado que yo quiero. Pueden observar acá en mi diapositiva el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor de referencia a un texto de cadena de texto. En este caso, la matriz es una tabla de texto, números o valores lógicos en los cuales se recuperan los datos. Puede ser una referencia o un rango o un nombre de rango. O sea, que rango es la selección. Y un nombre de rango es que yo guardo esa matriz para poderla utilizar donde yo quiera. El número de columna de la tabla desde la cual debe devolverse el valor de la coincidencia. La primera columna de valores en la tabla, en este caso, sería la columna número 1 a la cual yo debo de contar para obtener el resultado que quiero. Y ya les acabo de mencionar, el valor lógico tiene verdadero y en este caso falso. Verdadero es igual a 1, falso es igual a 0. Si yo coloco 1 es una coincidencia y si coloco 0 es porque ese valor es exactamente el que representa esa celda de búsqueda o en este caso ahora sobre la matriz que ando buscando. Entonces, fíjense acá, miren, nosotros tenemos el primer ejercicio que vamos a trabajar. Quiero pasar en este momento ya a compartirles mi libro de Excel y quiero explicarles acá. El día de ayer, todos los cuadros con los que trabajamos o se encontraban a la par o cuando yo iba a realizarlo, estaba en la parte, en este caso de abajo, la realización y en la parte de arriba el cuadro o la matriz a trabajar. Acá puede estar en cualquier parte, siempre y cuando llevemos en este caso la misma línea. ¿A qué me refiero a una línea? ¿Por qué hoy en día existe una nueva función llamada buscar X o buscar X? Porque para la función buscar V, la función buscar o la función buscar H, ella tiene una pequeña acción que no me va a funcionar. Y es que si, por ejemplo, voy a realizar acá una copia, permítanme. Si, por ejemplo, la información a la cual yo voy a mandar, en este caso, a buscar dentro de lo que sería, perdón, dentro de lo que sería en este caso Excel, por ejemplo, yo ando buscando este código, pero mi matriz está de esta manera, me va a tirar error. Porque dice la teoría que la información siempre, siempre debe de estar hacia la izquierda. Y hacia la derecha debe de encontrarse todas las búsquedas que yo voy a hacer. Y entonces acá siempre debemos de llevar ese orden para poder obtener ese resultado que nosotros queremos. En cambio, con la función X, que ya la vamos a ver el día de mañana, después de ver la función buscar V, perdón, buscar H, voy a hacer como un pequeño ejercicio para que ustedes comprendan ahora la diferencia con esa función. Y ella
Puede estar a la izquierda, puede estar a la derecha la búsqueda, o en este caso la coincidencia de celda, y siempre me va a tirar el resultado. Entonces lo que hicieron fue mejorar la función para que nosotros ya la podamos utilizar. Ya podemos utilizar la función buscar, podemos utilizar la función buscar V, podemos utilizar la función buscar H, entonces ya no hay ningún problema. Esta función solamente se añade y se realiza. Se ve la sintaxis con la que se va a trabajar y ya nosotros, por ya conocer estas funciones de búsqueda, se nos hace más fácil poder, en este caso, realizar cualquier forma, ya que dice también la teoría que esa función tiene dos formas de poderla trabajar, en su forma simple y en su forma, llamémosle un poquito complicada, pero al final lo que nosotros queremos es encontrar ese resultado. Entonces, ya sabemos que en este caso yo ando buscando el código, miren. Y entonces, al buscar el código que yo requiero, yo voy a colocar acá cualquiera de los códigos que se encuentran para poder crear lo que sería la función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a igualar en este momento, voy a colocar la función buscar v. Acá la voy a trabajar ahorita normal para que ustedes puedan ver todos los errores que podemos llegar a cometer, hacer cambios y que ustedes vayan viendo al final cómo tendría que quedar la función o cómo se tendría que haber trabajado al inicio. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Leo mi sintaxis, me está diciendo un valor buscado, quiere decir que sería esta celda que se encuentra acá. Mi separación es con punto y coma. Ahora me está indicando la matriz, quiere decir que va a ser la selección exactamente de acá. Y ahora que yo tengo ya seleccionada mi matriz, voy a colocar punto y coma y entonces ahora me está pidiendo el indicador de columna. Si yo necesito el producto y dentro de lo que corresponde en este caso a la información que tengo en mi matriz, dice descripción, pero al final eso es lo que necesito. Necesito el código que representa la descripción o en este caso en el cuadro que yo tengo el llamado producto. Quiero que se den cuenta también de otra acción que estoy haciendo acá. Yo estoy también seleccionando mis encabezados. El día de ayer yo no lo podía hacer porque si no me iba a tirar error en la primera celda, donde aunque yo efectuara la búsqueda me iba a tirar error y era porque yo podría haber estado seleccionando los encabezados. Pero con las nuevas versiones de buscar V y buscar H, dice la teoría que yo puedo seleccionar también mi encabezado y eso también me va a ayudar mucho a la vez. Entonces acá, miren, yo he seleccionado desde B11 hasta C18 y después de haber colocado el punto y coma, voy a hacer un poco, permítanme, voy a hacer un poco más grande para que puedan observar mejor, veo que se está viendo muy pequeño. Entonces igualo, coloco la función buscar V. En este caso, miren, voy a seleccionar la celda nuevamente, punto y coma, selecciono mi matriz y en este caso, miren, mi indicador de columna a la cual va a ser referencia es acá. Yo cuento, mi matriz tiene dos columnas, columna 1 y columna 2. Entonces, ¿qué valor voy a colocar acá? Porque ando buscando la descripción, el número 2. Y ya que he colocado el número 2, nuevamente voy a colocar un punto y coma, y entonces ahora me pide, verdadero es coincidencia aproximada y falso es coincidencia exacta. Igualmente, si yo coloco 1, está correspondiendo a verdadero, y si coloco 0, está correspondiendo a falso. Voy a colocar en este caso 0, ya que él va a ir a buscar exactamente ese código entre lo que corresponde a la sintaxis que estoy trabajando, que sería específicamente mi matriz. Ahora bien, voy a cerrar en este momento lo que sería mi paréntesis y ya que he finalizado de colocar mi matriz, mi valor de columna y en este caso, si la coincidencia va a ser exacta, he colocado lo que sería cero. Voy a dar enter en este momento. Y si yo voy a buscar rápidamente el código 6482, ustedes se pueden dar cuenta que acá dice soporte de proyector techo inclino max, es la misma información que tengo acá. Ahora bien, miren,
¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, el código 6477? Voy a colocar el 6479 y voy a colocar el 6476. Yo ando buscando estos códigos y yo necesito saber a qué producto pertenece. Entonces, acá, teniendo ya la función creada, quiere decir que solamente voy a desplazar hacia abajo y tendría que darme el resultado. Si ustedes se están dando cuenta acá, solo me da el resultado del 64, en este caso 79. Vamos a averiguar por qué. Si yo doy doble clic acá, quiero que se den cuenta que ya movilizó, miren, por no haber colocado absoluta. Por ejemplo, en este se mantiene porque está entre el rango de la búsqueda que ando realizando, por eso me aparece. Y si yo doy nuevamente doble clic acá, se están dando cuenta que movió. Y el código que ando buscando es el 6476, entonces no aparece entre el rango. Entonces, no, por eso me tira error. Ya el día de ayer les comentaba que existe una función llamada si.error, que es la que me ayuda a que yo pueda dejar la celda en blanco o en este caso colocar un texto para que no aparezcan estos errores. O sea, el valor buscado no existe en este caso en la celda. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar todo. Nuevamente voy a dar doble clic y a esta selección voy a presionar en este caso F4 para volver a absoluta la columna y volver a absoluta en este caso la fila. Si quisiera trabajarlo mixto, quiere decir que yo voy a colocar las filas fijas para que en este caso son las que no quiero que se muevan. Hoy nuevamente voy a dar Enter. Voy a desplazar para abajo y ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Me sigue tirando otro error. ¿Y qué sucede acá? Miren, si ustedes ven, yo coloqué un código no correcto, que es el 5477. Yo ya trabajé, yo ya lo hice bien y si a usted por un momento le llega a aparecer este error sabiendo que la información que usted está colocando es correcta en la función, quiere decir que el código no existe. Ese código no existe entre la base de datos que usted tiene de la descripción de los productos. Entonces, es por eso que siempre va a tirar ese error. Y no es error de la sintaxis de la función que estamos trabajando, sino es porque ese código no existe entre lo que es mi base de datos o en este caso lo que Excel llama dentro de la función matriz. Entonces acá podemos tener dos tipos de error. El error en que yo no coloqué absoluta, se empezó a mover las filas en lo que yo voy desplazando hacia abajo y entonces por eso no voy a tenerlo. Y otro error es que a mí me pudieron haber dado ese código, pero yo lo estoy buscando acá y no se encuentra. ¿Cómo puedo saber, por ejemplo, que el código no existe? Porque si ustedes ven acá, me está dando resultado. ¿Qué puedo hacer acá en la última acción que haga o cuando yo desplace hacia abajo? Colocar el primer código. Y si a mí me da el resultado, entonces quiere decir que ese código no existe, ni lo venga a buscar acá. ¿Por qué? Porque solamente con visualizar y colocar el primer código que usted tiene en su base de datos y al desplazarse para abajo y le da el resultado, entonces quiere decir que este es error de código. No pertenece a la información que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Hoy sí voy a cambiar, era acá 6477 y pueden observar que ahora me está tirando ahora sí lo que sería el resultado. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta? Queda claro. Gracias para los demás. Disculpe, para mí es solo el valor que puso de 1 y 0, ¿por qué se debe? Muy bien. Le mencionaba que este valor pertenece al número de columna que nosotros realizamos la búsqueda.
El día de ayer que buscábamos, o en este caso que teníamos la función buscar, lo que hacíamos era solamente seleccionar el rango para poder encontrar la información, y es ahí donde me daba el resultado. Pero ahora la sintaxis con la función buscar V cambia, porque dentro de la sintaxis me está buscando indicador de columna. O sea que lo que me está diciendo es a qué columna o a qué número de columna pertenece la información que yo quiero encontrar. Entonces, todo significa que si yo cuento acá en mi matriz, ¿cuántas columnas tengo? Tengo dos. ¿Y en dónde se encuentra la descripción del producto? En la dos. Y entonces por eso yo coloco acá el número dos. ¿Y por Sí, qué sí. cero? ¿Por qué Ah, cero. cero? Porque yo tengo dentro de la sintaxis la opción de ordenado, que sea en este caso cero o en este caso que sea uno. Permítame un momento, permítame un momento. Tuve acá un problema. Muy bien. Entonces, lo que mencionaba acá, que nosotros tenemos ordenado que en este caso especificamos cero, porque va a ser exacta la coincidencia de la búsqueda que vamos a tener. ¿Y por qué puedo colocar uno? Porque él va a ir a buscar, y entre la búsqueda en este caso que haga, va a encontrar el resultado que yo quiero. Y entonces acá es cero, porque exactamente el 64-81-82 es el que va a ir a buscar acá. No hay una coincidencia no exacta. O que en este caso sean códigos que van de un número a otro, sino que exactamente el 64-82 es el que se encuentra en esta celda, y entonces por eso vamos a colocar cero acá. Y ahora al darle enter, es por eso que nosotros tenemos acá lo que sería nuestro resultado. No sé si queda claro. Sí, gracias, eso, esa era la duda, más que todo del 1 y el 0, para Muy lo bien. verdadero y falso. Con gusto. Vamos a pasar entonces al siguiente ejercicio. Fíjense acá, miren. Este les va a ayudar mucho a poder crear dentro de las funciones. Nosotros nos permite poder trabajar una anidación en ella. Y dentro de las anidaciones que nosotros podemos tener, es que yo puedo crear un operador aritmético dentro de ella. A veces, dentro de las tablas que nosotros tenemos y lo que quieren, por ejemplo, obtener dentro de una celda aparte, es poder que no se mueva esa tabla, o sea, no colocar datos adicionales, sino que correspondan a los que se encuentran. Pero ¿qué pasa si al final me están pidiendo otra búsqueda y no se encuentra entre el número de filas que se encuentran acá? Sí se encuentran los datos, pero no el resultado que quiero, como lo vamos a hacer en este momento. Fíjense acá. Yo necesito sacar los puntos. Acá los que son hombres van a entender un poco más. Yo lo he colocado acá para que podamos todos seguir. Dice que para sacar los puntos
que sería esta celda que se encuentra acá, dice que son los partidos ganados por 3 más los partidos empatados. Entonces acá voy a hacer una operación. Los partidos ganados serían esto, se va a multiplicar por 3 y se van a sumar los partidos, en este caso empatados. Esto es para poder obtener los puntos que han tenido todos los equipos que están representados acá en esta tabla. Ahora bien, yo necesito, y acá es como cuando nosotros andamos buscando información, y entonces, ¿qué sucede acá? Yo necesito ser puntual, tenerla en una base, en visto automáticamente, y no estar yendo a buscar en una tabla que puede tener hasta 1000 filas. Entonces, yo creo un cuadro donde voy a mandar a llamar esa información que yo quiero para que automáticamente aparezca ese resultado. Entonces, dice, vamos a crear una validación de lista en la celda 11 de la columna A. Quiere decir que para eso me voy a ir a datos, me voy a ir a la opción de validación y acá le voy a colocar una validación de lista. ¿Qué voy a validar? Todos estos equipos que se encuentran acá. Al darle a aceptar, quiero que ustedes puedan observar que ya tengo acá lo que requiero. Quiere decir que cuando coloque las funciones acá, cada vez que yo cambie un partido, van a cambiar los puntos y la diferencia de gol. Por el momento vamos a dejar este equipo y entonces vamos con el punto, en este caso número 3. Dice, para sacar los puntos se hace con función buscar V. Ah, entonces yo necesito ir a obtener esta celda o esta columna H. Póngase a imaginar que los puntos se encuentran en la AA, por ejemplo, que nuestro cuadro es bastante grande. Yo no lo voy a tener en vista, acá sí lo tenemos. Pero acá recordarles que estamos haciendo ejercicios para que ustedes ya los pongan en práctica en su vida laboral, en donde no se visualiza la información, pero ya ustedes tienen una forma de cómo poderlo trabajar. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Miren, voy a igualar, voy a colocar en este caso la función buscar V y ahora les pregunto, ¿cuál sería la celda del valor buscado que debo de colocar acá? ¿Cuál consideran ustedes que es la celda que debo de colocar acá? Les pregunto. ¿Cuál sería la celda que voy a colocar en este momento para empezar a crear la sintaxis de la función buscar U? Vamos a ver qué nos dicen acá. Muy bien. La de validación, que sería en este caso, miren, A11. Así es. Voy a colocar punto y coma y entonces ahora me dice matriz. ¿Cuál va a ser mi matriz? Toda esta que se encuentra acá, miren. Esa sería mi matriz, desde A2 hasta H8. Voy a colocar en este momento lo que sería punto y coma y entonces ahora me está pidiendo el indicador de columna. Fíjense acá, miren, columna. Mi matriz comienza desde la columna A. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, entonces la columna que voy a colocar en la número 8, porque es ahí donde acabamos de sacar los puntos y eso es lo que requiero en esta celda. Voy a colocar punto y coma y entonces ahora nuevamente me pide verdadero o falso. Sigue siendo falso y falso es igual a 0. Entonces acá voy a cerrar mi paréntesis y al darle enter, quiero que ustedes puedan ir visualizando que al colocar un equipo, automáticamente me está dando el resultado que se encuentra en esta celda. Esto me imagino que es lo que hacen los comentaristas, aquellos que hablan sobre los partidos y quieren estar viendo cómo van y de repente están buscando datos, se dan cuenta que ellos siempre, hoy en día, pues la tecnología es tan contable, es tan va de visualizar. Pueda suceder que tengan allí su librito de Excel, que hayan creado una función como esta para que acá, cuando ellos coloquen, por ejemplo, el equipo que quieren observar, automáticamente les esté tirando o arrojando ya los resultados automáticamente que nosotros queremos. Entonces, pueden ver ustedes que automáticamente nosotros tenemos lo que sería la información acá. ¿Queda claro? ¿O tienen alguna consulta de esta acción?
Hola. Muy bien, gracias. Entonces continúo acá, miren. Ya ha quedado claro cómo poder trabajar lo que serían los puntos. Ahora me dice diferencia de goles. Dice la teoría acá que para sacar la diferencia de goles, me voy a mover acá un poco, dice que para sacar la diferencia de goles será anidar los goles a favor con los goles en contra. Ah, si ustedes ven en la columna F tengo los goles a favor. Y en la columna G tengo los goles en contra, pero acá dice que la diferencia de goles es anidar los goles a favor con los goles en contra. Entonces acá yo necesito realizar una resta con un operador, en este caso aritmético. Porque yo no tengo la celda en donde acá me diga que este menos este me va a dar acá un resultado. Y ya que yo no voy a colocar una columna adicional con información, entonces lo voy a hacer en esta celda y siempre con la función buscar V. ¿Qué voy a hacer en este momento? Voy a igualar, voy a colocar en este caso la función buscar V. ¿Cuál sería siempre mi valor buscado? Esta celda que se encuentra acá, que es la que va a ir cambiando por la validación de datos que tiene ahí. Voy a colocar punto y coma. Nuevamente vuelvo a seleccionar todo acá. Y ahora miren, les pregunto, ¿en qué número de columnas se encuentran los goles a favor? ¿En qué número de columnas se encuentran los goles a favor? En las 6. Ah, muy bien. Entonces yo voy a colocar 6 acá, voy a colocar punto y coma y siempre sigue siendo una coincidencia exacta. Voy a cerrar en este momento mi paréntesis y es acá, miren, donde vamos a colocar un menos, que va a ser la resta que él va a hacer internamente la función. Nuevamente voy a volver a colocar la función buscar V y nuevamente, miren, selecciono esta celda, punto y coma, vuelvo a seleccionar mi matriz, punto y coma. ¿Cuál sería ahora el indicador de columna? Así es, 7. Entonces acá voy a colocar 7, punto y coma, 0. Cierro en este caso mi paréntesis. Y al darle enter, quiero que vean que ha realizado el cambio. O sea, ahorita podría preguntarse, ¿será que en verdad? Vamos a verlo acá, miren. Va. Recuérdense que estamos haciendo un ejercicio, entonces acá no hay problema que realicemos en este caso esta información acá adicional. Lo único que voy a hacer es colocarle otro color para poder diferenciar que acá hemos agregado. Y entonces vamos a ver, tenemos este equipo. Ahí está, miren, 14. Ah, vamos a cambiar. Vamos a ver, así es. Cambiemos a otro. Ahí está, miren. Cambiemos al último. Pueden ustedes observar que estoy obteniendo el mismo resultado. ¿Y con qué trabajo en este momento? Trabajo con una anidación de función. Esto de anidación que estamos viendo en este momento, yo necesito que les quede claro, ya que en Excel avanzado es lo que más van a ver ustedes. Anidaciones con funciones para obtener resultados. Y en este momento lo estamos haciendo con una operación, la cual nos va a indicar el resultado que nosotros queremos. Ya ustedes se dieron cuenta, vamos a poner otro que no puse acá. Ahí está, miren, voy a poner el de arriba. Ahí está. Todos los resultados que yo quiera dentro de esta celda, aquí es como que yo voy a ampliar, miren. Y entonces me olvido de ese cuadro.
sino que lo único que hago aquí en la representación, estoy hablando, estoy diciendo cuántos son los puntos, la diferencia de goles, que es un ejemplo. Puede suceder que yo esté buscando, por ejemplo, acá la referencia del nombre de una persona y poder indicar cuándo va a salir, por ejemplo, de vacaciones, o que ande buscando, puede ser que no sea anidación, sino que las dos sean de búsqueda o solamente la función buscar V. En uno ande buscando, por ejemplo, el nombre de X persona y poder saber de qué departamento es y en este caso cuánto es el sueldo que gana. Acá va a ser lo que usted quiera encontrar en un solo cuadro, poder en este caso colocar la función correcta para obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro cómo poder crear la anidación o ha quedado alguna duda? Ajá, los escucho. Sí, queda claro. Muy bien, para los demás. Gracias, muy amable. Quiero ver, yo veo que tengo ya dos de participantes. Y acá tengo 10. No sé quién se incorporó en este momento, que no he colocado su asistencia para que me pueda decir. Okay. Gracias, Jennifer. Gracias, muy amable. Vamos a ver quién se incorpora. Porque ya después. Muy bien. Entonces, continúo acá. Miren, vamos al siguiente ejercicio. Acá está. Fíjense por favor acá, miren. Yo tengo acá lo que serían los colores y tengo los códigos que representan los colores. ¿Qué me está pidiendo acá en este cuadro que debo de crear? Me está pidiendo a qué código pertenece este color que se encuentra acá. Por tiempo, yo creé ya una validación. Pueden observar acá que puedo colocar el color rojo, puedo colocar el color negro, puedo colocar el color amarillo y todo, en este caso, los colores que se encuentran. Pero yo necesito que cuando yo cambie de color, automáticamente me aparezca el resultado que yo quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Y quiero que ustedes me ayuden. Yo voy a igualar. Voy a colocar la función buscar V. Y ahora les pregunto, ¿cuál sería la celda que debo de seleccionar para poder, en este caso, colocar dentro de la sintaxis el valor buscado? ¿Cuál sería la celda que debo, en este caso, de seleccionar? ¿Me ayuda? Vamos a ver. Sería C13. Muy bien. Entonces, yo voy a seleccionar C13 acá. Voy a colocar punto y coma. Y en este caso, voy a seleccionar acá todo. Miren. Voy a colocar punto y coma. Ahora, díganme, ¿cuál sería el número de columna que debo de colocar acá? ¿Cuál sería el número de columna? Uno, dos, tres. Así es, Josué. Yo voy a colocar el número de columna, que en este caso sería dos. Y ahora, miren, perdón. Y ahora yo le voy a decir que sea falso.
Hemos venido trabajando para que ustedes puedan reconociendo qué es cero. Hasta el momento hemos utilizado cero. Más adelante vamos a estar utilizando en este caso uno con la función también buscar H, para que ustedes puedan ver que se puede utilizar de las dos maneras. Pero estos ejercicios que les traía ese día iba a ser cero, o en este caso poder también colocar lo que es la palabra falso. Ahora bien, cierro mi paréntesis y al darle en este caso, miren, enter, automáticamente aparece el código. Celeste, pueden observar acá que me está arrojando un código que es el correcto y voy a colocar el 1. Cuando ustedes quieran ver que está funcionando correctamente la función, deben de irse al inicio y deben de irse en este caso al final para poder revisar que todo está correcto. Usted no va a tener para una validación incorrecto entre medio. Solamente que hagamos un cambio acá y coloquemos en este caso lo que sería otra información dentro, no de acá, sino que dentro de esta celda. Por ejemplo, voy a colocar rosado. Me va a tirar el error porque no encuentra en esa celda y recordarles que al final lo que estamos haciendo acá, aunque es una lista, estamos creando una validación donde estamos diciéndole de que no queremos dentro del rango que tenemos colocar otra información, sino que automáticamente. Con esta parte de lo que serían validaciones que ustedes ya lo están aprendiendo y ustedes más adelante lo van a ver de otra forma, pero es importante que también nosotros, si podemos utilizar lo que es una validación de lista, para que automáticamente va a cambiar la celda y a la que hace en este caso referencia para poder encontrar el valor que nosotros queremos. Queda claro cómo poder trabajar ya de esta otra forma. Lo que sería, si ustedes ven acá, ya coloqué el valor buscado en la parte de arriba, que era también uno de los ejercicios que hicimos el día de ayer con la función buscar. Ahora también quiero que reconozca que la función buscar V, si vamos a ir a buscar un solo valor, podemos colocarlo en la parte superior, de donde nosotros en este caso queremos realizar la búsqueda y No. no va a haber ningún problema. Usted está obteniendo el resultado correcto. ¿Queda claro esta acción o tienen alguna consulta? Gracias, Neri. Para los demás, ¿queda claro? Gracias, Jennifer. Muy bien, espero igualmente que para los demás, gracias, Edwin, muy amable, muy amable. Muy bien, miren, nos vamos a ir a este siguiente ejercicio. Quiero tratárselos de explicar para que puedan comprender qué fue el cambio que yo hice acá. Dentro de lo que es el video, dentro del aula virtual, la maestra muestra que para poder crear, cuando nuestra base de datos no se encuentra dentro de la hoja de cálculo donde queremos la información, pero que se den cuenta que esa base de datos es bastante grande, tenemos en este caso 9 columnas de información y de filas son muchas, que en este caso son 93. Y yo quiero exactamente alguna información de la que se encuentra acá. Para poder trabajar de una mejor manera, nosotros tenemos dos formas diferentes. Una es que dentro de lo que sería la función que voy a mandar, en este caso, a llamar. Una de las formas en las cuales yo puedo mandar a llamar lo que sería la matriz es que yo lo haga por medio de lo que sería
un vínculo en el cual cuando dentro de la sintaxis me pida mandar a llamar la información, entonces yo me tengo que trasladar para acá y seleccionar todo. Esa sería una forma de poderlo trabajar. Pero acá se hace fácil porque la base de datos la tenemos acá a la par, desde donde queremos mandar a llamar estos códigos. Pero ¿qué pasa si esta base de datos se encuentra en la fila, perdón, en la hoja 1 y yo me encuentro en la hoja 20? Tendría que ir incorporando la movilización de las flechas para poder encontrar. Y entonces, ya en ese momento, ya no puedo hacerlo de esa manera. Primero porque me voy a complicar. Está bien. Si usted lo tiene a la par y lo quiere trabajar como vínculo, excelente. Pero acá nosotros debemos de buscar la mejor forma para poderlo mandar a llamar. Entonces, fíjense acá, miren, yo me voy a venir para acá. Y toda esta base de datos que se encuentra acá, no voy a colocarle tilde a lo que sería el día. Voy a colocar solo miércoles acá y en este caso le voy a dar tilde. Me voy para fórmulas administradores. Acá está mi rango ya guardado completo, miren. Muy bien, que sería la base de datos o la matriz. Me voy a venir para acá. Entonces, ¿qué sucede acá? Miren, yo debo, bueno, primero vamos a orientarnos acá, el número de compañía, y después sería cargo, dirección, datos, cargo, dirección, ciudad, región, país y por último teléfono. Muy bien. Entonces, quiere decir que vamos a comenzar desde la columna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Que tenemos acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya sabemos los números que vamos a utilizar con el número de columna. Entonces, ya ustedes ya saben que debo de igualar, colocar la función buscar V. Quiero que puedan visualizar en ese momento, en esta computadora que estoy trabajando, estoy con versión 2013. Acá no existe todavía la función buscar ex. ¿Por qué? Porque en versión 2013, 2016 no existe. Existe desde 2019 para la última. Entonces, si nosotros tenemos otra función, no, tenemos otra, lo que sería el 2010, si tenemos 2013, no vamos a tener la función nuevas que tiene en este caso hoy en día Excel, que sería la función buscar ex. Esas se in han integrado desde la versión, en este caso, 2019. Entonces acá, miren, como les mencionaba, doy doble clic y debo de seleccionar esta celda. Pero yo necesito orientarlo a ustedes. Imagínense acá, debo de desplazar para abajo y después, bueno, ya hice una acción en la cual me permite que yo pueda mandar, en este caso, a guardar el RAM, que lo nombré como miércoles. Pero ahora voy a hacer esto, miren, voy a seleccionar acá. Y ahora le voy a colocar miércoles 1. Y le voy a dar Enter. Fíjense la otra acción que estoy haciendo acá. ¿Qué pasa ahora? Voy a igualar. Función buscar V. ¿Qué voy a buscar en este momento? Voy a ir a buscar a miércoles 1. Punto y coma. ¿Cuál es mi matriz? Miércoles. ¿Cuál es el número, en este caso, de columna que voy a buscar en este momento? 2. Y ella va a ser 0. Cierro. Fíjense acá, miren. ¿Se recuerdan que cuando yo desplazaba anteriormente los ejercicios, yo tenía resultado y después tenía que desplazarme hacia abajo automáticamente? Pero vean ahora, miren. Yo voy a dar Enter acá. Y quiero que vean que nosotros, al colocar lo que sería la función, yo estoy obteniendo todo el resultado automáticamente. Quiere decir, miren, solo permítanme que acá yo no tengo algo, por eso porque no funcionó. Más comandos.
avanzadas, como múltiples. Tendría que darme automáticamente miércoles, voy muy bien, pero no sé si por la versión que estoy utilizando me está arrojando de esta manera, pero acá lo que quiero que ustedes puedan ver que automáticamente yo estoy obteniendo resultado. Fíjense lo que voy a hacer ahorita, miren, voy a desplazarme. ¿Y qué pasa? Ah, Inge, pero mire, está obteniendo el mismo resultado. No, no se preocupe. Mire, acá lo único que va a hacer es colocar ahora la fila número 3. Va a colocar acá la fila número 4. Perdón, la columna número 4. Va a colocar la columna número 5. Va a colocar acá la columna número 6. La columna, en este caso, número 7. La columna número 8, 8, y acá lo que sería la columna número 9. Y con esto, nosotros podemos seleccionar y desplazarnos hacia abajo, en donde estamos obteniendo resultados sin irnos para otra hoja, sino que acá automáticamente. Vamos a ir a buscar este, miren. Dice Frank. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está Frank. Le voy a colocar acá un color de referencia. Frank tiene Peter Franklin, gerente de marketing. Bueno, tengo dos Frank. Vamos a ver. Gracias, restaurante. Nombre de la compañía, vamos a ver, creo que hay dos Frank. ¿Cuál es el primero? Ah, con la, perdón. Entonces acá voy a retroceder, es este. Frank, Frank, no sé cómo se pronuncia, pero bueno. Francés Restauración, Carinte, no sé qué, acá está Mil, gerente de marketing. Voy a venirme para acá, gente de marketing, 54 Rue, 54 Rue, Nantes, sin región, Nantes, voy a desplazarme acá, sin región, Francia y el número 40-32-21-21. Francia, 40-32-21-21. Ya el día de mañana con la versión que estoy trabajando en mi otra computadora. Les voy a enseñar que esta acción automáticamente desplaza todo hacia abajo. Ya veo que para esta versión que ya caducó en Office, ya no realiza en este caso la serie. Acá lo que yo quería es que ustedes visualizaran que automáticamente daba Enter y se creaba todo. Pero mañana lo voy a volver a hacer para que ustedes vean que sí, que se hace más fácil poderlo trabajar en este caso de esta manera. Ha quedado ahora claro esta otra forma y que se hace más fácil porque solamente vamos colocando los rangos, vamos colocando el número de columna, si es falso o es verdadero, damos enter y automáticamente estamos obteniendo resultados. ¿Ha quedado claro esa última forma de cómo poder trabajar o tienen alguna consulta? ¿Ha quedado claro? Gracias, Edwin, para los demás. Muy bien, Sí. entonces, gracias, Neri. Muy bien, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Gracias, igual, feliz Buenas noche. Feliz Buenas noche para ti. noches.